Hola niños de 3 añitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita en compañía de toda su familia. El día de hoy les voy a recordar a ustedes que deben de lavar sus manitos con agua y jabón. Recuerda a mamá y a papá que no deben de salir mucho a la calle. Y si salen, protegerse con su mascarilla. Muy bien, vamos a cantar una canción. ¿Me acompañas? Muy divertido, se las orejas, si le rasco la pancita, mueve todo el cuerpo, mueve todo el cuerpo, mueve todo el cuerpo, baila como abrace mi conejo, moviendo las orejas, moviendo todo el cuerpo, baila como abrace mi conejo, moviendo las orejas, moviendo todo el cuerpo. Mueve los bigotes, se le lleva su casita con sus dientecitos. Les da mordisquitos, les da mordisquitos. Baila, como abrace mi conejo, moviendo los bigotes y dando mordisquitos. Baila, como abrace mi conejo, moviendo los bigotes y dando mordisquitos. Mi conejo, rascando la carita y rodando la camita, baila como lo hace mi conejo, rascando la carita y rodando la camita. Muy bien, espero que les haya encantado la canción el día de hoy. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase el día de hoy. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿y qué día será hoy? Y hoy es lunes. El día de hoy en el área de lógico-matemática, vamos a empezar una nueva clase. Hoy vamos a conocer otro numerito más. ¿Se acuerdan que ya hemos visto los números? Pues se los vamos a mostrar otra vez. Hemos conocido ya, nuestro amigo, el número 1. Miramos a nuestro amigo el número 1. Miren, miren cómo es nuestro amigo el número 1. ¿Cuántos elementos obtengo? Un elemento, 1. Muy bien, también hemos visto otro amiguito más, que es nuestro amigo el número 2. Miren cómo es el número 2. Ah, ¿y cuántos elementos obtengo? 2 elementos. 1 y 2. Muy bien, también hemos visto otro amiguito más, que es nuestro amigo el número 3. Miren, el 3. ¿Y cuántos elementos obtengo? 3 elementos. 1, 2 y 3. Muy bien. Y por último vimos un numerito nuevo, que fue el número 4. Miren cómo es nuestro amigo el número 4. ¿Cuántos elementos obtengo aquí? 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y hoy vamos a conocer otro número más. Y el día de hoy vamos a conocer un nuevo número. Y es nuestro amigo el número 5. Muy bien, nuestro amigo el número 5. ¿Y cuántos elementos voy a obtener? Voy a obtener 5 elementos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Miren! Como mi número 5. Muy bien, ahora sí,
vamos a hacer el trazo del número 5. Para eso vas a buscar una hoja de reuso y vas a buscar tu lápiz y borrador. Y vamos a empezar. Vas a pedir apoyo, mamita. Vas a pedir que mamá te haga la silueta del número 5. O si no, puedes buscar tu libro de desarrollo psicomotriz y ahí está también la ficha que vas a desarrollar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miramos acá. Acá tenemos una flechita que nos está indicando. Vamos a dirigirnos así, haciendo una línea recta. Después de eso, vamos a tener que dirigirnos hacia abajo, haciendo otra línea recta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerle su pancita al número 5. Miramos aquí cómo es nuestro amigo el número 5. Y continuamos haciendo así. Y así ha quedado nuestro amigo el número 5. Tú también lo puedes practicar en casita. Muy bien, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar nuestra ficha de nuestro amigo el libro y nos vamos a dirigir a la página 115. Aquí tenemos nuestra ficha del número 5. Desarrolla la actividad que nos está dejando nuestro libro. Recordarle a mamita que la consigna está en la parte de atrás. Terminada tu tarea, no olvides desglosar el número 5 en el gusanito. Muy bien, ahora sí me despido de ti y te digo hasta la próxima. ¡Chao!